Residente revela sus aspiraciones como gobernador de Puerto Rico. Bad Bunny, de artista a modelo de Playboy. También, luego de un largo tiempo, Karol G regresa a redes sociales. Pero antes, recuerda suscribirte al canal, activa la campanita de notificaciones y deja tu me gusta en apoyo a esta plataforma. ¡Comencemos! Como todos sabemos, Residente tiene una vena política muy fuerte. En diferentes ocasiones se le ha visto relacionado con varios personajes políticos. Y este causa revuelo en el día de hoy al revelar sus aspiraciones como gobernador de Puerto Rico. Dice lo siguiente: estoy muy tarde para postularme como gobernador de Puerto Rico. Lo bueno es que trabajaría de gratis, no me hace falta. Y lo malo es que tendría que dejar de hablar malo, aunque soltarle un cabrón de vez en cuando a lo del Senado no estaría mal. Ese fue el tweet que tiró Residente. Por lo tanto, muchas páginas lo postearon preguntando si votarían por Residente para ser gobernador. A lo que Arcángel reaccionó diciendo: yo sí, pero me gustaría que dejes tu opinión en la caja de comentarios sobre esto que dijo Residente. Pasando con Bad Bunny, el cual está desaparecido desde el 19 de mayo. Este vuelve a tomar notoriedad dentro de la farándula al darse a conocer su nuevo trabajo para la revista de Playboy. Además, este fue entrevistado donde habló libremente del sexo. También habló de las condiciones humanas y todo lo que lo inspiró a crear su álbum Yo Hago Lo Que Me Dé La Gana. Este dijo: el título puede sonar arrogante para alguna gente, pero es sobre no dejar las cosas para más tarde y no prestarle atención a aquellas personas que te dicen que está mal, confesó Bad Bunny. Así que ya ustedes saben, Bad Bunny será la portada de la revista de Playboy en el mes de julio. Y otra que estaba desaparecida de redes sociales es la cantante Karol G, la cual se rumoraba de que estaba embarazada y quería mantenerlo todo en secreto. Esta aparece en redes sociales mostrando varias fotografías, las cuales se ve junto a Anuel AA como siempre, y también se ve en su hábito natural, el cual es estar en el estudio creando música para sus seguidores. Lo que no sabemos si estas fotografías son actuales o son ya un poco viejitas. Y si son actuales, aquí se confirma de que Karol G no está embarazada, y mejor podemos creer que esta está trabajando en silencio su tercer álbum. Déjame en la caja de comentarios qué opinas sobre todo esto que dije en este video, y recuerda que nos mantenemos activos, espero tu like y nos vemos en otro video. Hasta la próxima.